Que el Señor nos ayude para que podamos seguir celebrando con alegría este tiempo de la Pascua que estamos celebrando. Estamos celebrando el sexto domingo de Pascua. Y sabemos que la Pascua de Resurrección y de la luz de Cristo es el amor de Dios, como la Santa Virgen de los séptimos. Ese amor de Dios que nos consume. Y Cristo resucitado es el amor de Dios que ha vencido sobre la oscuridad, sobre el mal, sobre el pecado, sobre la maldad, sobre el egoísmo, sobre la violencia del mundo. Y ese amor es el que nos invita el Evangelio de hoy, que nos dice: el que me ama, cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará. Ella se preguntaba cuál es mi vocación en la iglesia. Y leyendo San Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 12 y 13, habla del amor. Ella dice: ya he descubierto cuál es mi vocación en la iglesia. En la iglesia, yo seré el amor. Porque si los apóstoles o los misioneros pueden ser misioneros, pueden ser los pies del cuerpo, hacer caminar el cuerpo. Si lo hacen es porque tienen amor. Las manos, el corazón, todos los miembros del cuerpo pueden colaborar con el cuerpo. Y son impulsados por el amor. Así que ella dice: si yo tengo el amor, si yo soy el amor, puedo entregarme a Dios y puedo servir, puedo ser mano, puedo ser pies, puedo ser corazón, puedo ser cabeza, puedo servir, puedo evangelizar, puedo ser misionero, puedo ser profeta, puedo ser todo lo que es. Porque con el amor podemos hacer todo. Y hoy se nos presenta a nosotros esa invitación a ser el amor en la iglesia de nuestra característica de Jesús. Que si somos el amor, podemos ser servidores, podemos ser misioneros, podemos ser entregados a los demás, a Dios y a los pobres. En la segunda lectura de hoy se nos presenta la nueva Jerusalén, la iglesia. Dice San Juan en el Apocalipsis: yo amo el importante orden. Que en la iglesia, la nueva Jerusalén, la ciudad santa que descendía del cielo. La iglesia somos nosotros, no como Sara y María, por el bautismo, nosotros, cuando hacemos, nos convertimos en hijos de Dios y hijos de la iglesia. Y esta iglesia, esta nueva Jerusalén, que venice, es un sueño. Y la describe San Juan. Y termina diciendo que el cabello está iluminada, no necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios te ilumina y el cordero es su lumbrera. Y el Evangelio revela lo que es esta eterna iglesia. En esta iglesia dice que los dichosos que somos nosotros los bautizados. En ellos estará el Padre vendrá y estará en tu corazón. Vendrá también el Hijo y hará en cada persona, en cada iglesia, su morada, es decir, Dios, Padre, Hijo y Divinidad, en cada uno de nosotros, y es lo que realiza con Cristo. Continúa diciendo también el Espíritu Santo. También todos nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitará en nosotros, pero el Espíritu Santo
que mi Padre me dará en gloria, van a enseñarme todas las cosas, es decir, en esta ciudad, en esta iglesia, no habrá lugar más, porque todos serán enseñados, les enseñará todas las cosas, pero me cortará todo lo que yo he dicho, porque ya el pan me ha revelado todo en Jesús, pero para que no se nos olvide el día del Espíritu Santo, que nos enseñará todas las cosas. Es algo feliz en esta iglesia que no describe aquí que somos nosotros, habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, habita Dios. Habita Dios en nosotros, es algo maravilloso. Y continúa en el cumplimiento del Evangelio de hoy a esta iglesia. Y dice, va a tener mi paz. La paz que tengo en mi Padre, no como la del mundo. Pierda la paz y se acobarde. Viviremos en la paz de Cristo, en la paz de Dios, no en la paz de los cementerios, sino en ese gozo, en ese reposo, en esa paz profunda de la Dios, hermanos, hermoso, hombre. ¿Cuántas veces deseamos esa paz? Porque perdemos la paz interior, no la paz exterior. La paz es la verdad. Porque la paz es como una flor débil, pequeña, que va creciendo en las rocas de la tierra, de la violencia, de la justicia, que fácilmente está por el destruido. Y el Señor nos asegura a la iglesia de la paz, su paz. Y continúa diciendo: no pierdan esa paz, me voy, pero me voy a ayudar. Desde el Señor está en el discurso de la pero su despedida, su irse, no iba a volar. Porque dice, se alegraría, la alegría. Vemos hoy que muchas veces la tristeza no es mundo. Y el mundo está comprendiendo de que la alegría, la paz de Dios, o la verdadera paz, cada uno de nosotros, pero para dejar
en la primera lectura se nos muestra claramente el magisterio de la iglesia. En la primera lectura, en la primera jornada, dice que había una controversia con la religión, un altercado, una violenta discusión. Discutían. Algunos discípulos dicen en la lectura que se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la religión, no podían salvarse. Una doctrina, una enseñanza, un problema. Esto provocó un altercado de una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y vemos que se reunían en el primer concilio y fueron a consultar a los apóstoles. Los apóstoles que intervienen los sacerdotes de cuerpo con toda la comunidad cristiana. Y decidieron lo que decidieron, es decir, ya a los apóstoles para preparar la comunidad, les enviaron de las pruebas de las islas y les transmitieron de viva voz lo que Dios decidió, que el Espíritu Santo y los apóstoles. Eso es también de la iglesia. La iglesia se reúne y el Papa y le enviaron una carta y le transmitieron conmigo a vos. El Espíritu Santo, nosotros hemos decidido no poder levantar y hacer lo que decimos para esta situación, para esta discusión, para este problema. Y así, actualmente el Papa escribe cartas, el Papa escribe cartas. La última carta significa que el Papa Francisco está en la posición sobre el problema de la economía humana. Pero ha escrito una exhortación apostólica, la más última, sobre Cristo mismo, sobre el malo joven, la situación de los jóvenes. De mismo modo, en el Papa ha escrito la última manifestación, un documento que ha dado en el documento de Palestina. Eso es el misterio de la iglesia. Los obispos de Centroamérica, la comunidad de una carta que no tiene la misma santa. Los obispos del Talabra, nuestros cargas. Hemos escrito un mensaje para este tiempo de la Pascua. Y después está el obispo por el tiempo. Yo también digo que el obispo del Talabra me ha escrito tres cargas pastorales. La última fue en el 2016, pero todos los domingos hablo, doy una catequesis por la tarde, por mi vida, así el Papa continúa mi vida en el sangre. Cada obispo está dando una pena, lo que se llama más entender la iglesia. Y eso nos va ayudando para alcanzar la iglesia que va a vivir en la segunda lectura de la Apocalipsis y el Evangelio, la nueva Jerusalén, la iglesia que Dios quiere, Jesucristo quiere que seamos. Yo les animo a que sigamos trabajando para que cada uno de nosotros, como personas, como familia, como comunidad, seamos esta iglesia que el Señor quiere, donde el Padre tiene el Espíritu Santo mismo, donde reina la paz de Dios, donde reina la alegría de Dios, donde reina la fe de Dios, el creer profundamente en el Señor. Eso es lo que nos describe el Evangelio de lo que es la iglesia. Y si tenemos que ayudar por la palabra de Dios, por los sacramentos, por el magisterio de la iglesia, entonces ese magisterio de la iglesia tiene sentido. Vemos nosotros que la primera lectura se lo ve el problema porque no podemos poder mandar a los otros, mandar una carta y mandar una mensaje. Eso es magisterio, y así a través de la iglesia tenemos que ir conociendo lo que dicen los papás sobre la naturaleza, sobre la diversidad, el diverso magisterio, el diverso magisterio, bueno, era el Papa, los obispos, el obispo Cano, el obispo de la región, los obispos de la nación, todo lo que es magisterio de la iglesia se va ayudando a nosotros los católicos para que seamos esa iglesia, esa nueva iglesia.